¿Qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy, adelante con Mariami. Ya estamos en casa. Hemos estado caminando como unas 3 horas esta mañana. Me tiene agotada Gloria. Y espero que ahora veáis, bueno, pues el vídeo con unas curiosidades que creo que solo vais a poder ver en Elche. Hasta dentro de un nada. Pasando muy bien. ¡Chao! Aquí estamos otra vez en Tecalles, aquí está la joyería Tous, estamos en esta plaza y en esta pared nos encontramos, no sé si se habrán grabado los zapatos porque se me ha cortado toda la historia del cantó, que la voy a volver a grabar ahora mismo. Vale, en este graffiti que vemos en esta pared nos cuenta un poquito la historia de cantó. Francesc Cantó era el guardacostas que, bueno, pues como su nombre indica, vigilaba lo que podía venir del mar. Una noche encontró un arca que venía por el mar y, bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que abrió el arca y se encontró con la Virgen de la Asunción, la Mare de Déu de la Asunción, y un cartel que decía, Gloria, soc per a Eli. O sea, soy para Elche. Es decir, que la Virgen decía que era para Elche. Total, que Cantó coge su caballo y a un galope loco, tocotón, 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 se va corriendo hacia Elche para informar de lo sucedido, del hallazgo tan bonito que había hecho. Ante el ayuntamiento llega, informan y entonces hacen un edicto, tocan el tambor como yo, trun, 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 y bueno, pues leen el edicto de informar que ha venido la Virgen para Elche. Vale, el edicto dice lo siguiente, Gloria, el Justicia, que debería ser algún periódico de la zona, dime, el Justicia de la present vila d'Eli fa saber a este respecte públic com en este moment. I ara diria Cantó, s'ha aparegut a la vora del mar, prop al port i Torre del Pinet, una causa que diu soc per a ells, cuya notícia rebran de Goix ha sigut rebuda per Francesc Cantó, atalaia de dit Pinet. Correga en ple d'alegria tot el poble per a traure el trescor encontrat en tot l'esplendor que es mereix. Reine l'entusiasme. Total, què? En la siguiente imagen podemos observar cómo el pueblo va a buscar a la Virgen y lo traen en procesión. Van con los bueyes, con las carretas. Y esta procesión se sigue haciendo hoy y se celebran el día 29 de diciembre las fiestas de la Venida de la Virgen. Finalmente se venera a la Mare de Déu de la Asunción, la Virgen de la Asunción, y aquí está Cantó rindiéndole honores a la Virgen. Pues nada, amigos, como veis, seguimos en Elche y vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Saliendo de la calle Hospital nos encontramos con Mango, que es una tienda que en Elche es muy bonita, que tiene, como veis, una fachada preciosa. Me da la sensación así como árabe, o no sé, me parece sí, muy bonita esta tienda. Vamos a seguir, esta es la calle Hospital, bueno, esta es la botigueta esta del PA, que es mi perdición, y ahí está la calle Hospital, ahí donde están las palmeras está la glorieta, y aquí hay camiones siempre. Bueno, aquí está Gala, que es una perfumería muy bonita, y aquí está Gloria, que es una chica muy bonita. Vamos para... Ay, ahí están Tius y Sona, menos mal que está cerrado de verdad. Y el misterio del pan, qué hambre tengo, por Dios. Vamos, bueno, este es el ascensor que baja al garaje del centro de congresos. Ese es el centro de congresos. Vamos a ver. Y por aquí tiene que estar... ¿Antes no había una dama de Elche por aquí o lo he soñado yo? Sí, pero se la han llevado para... Ah,
para retocarla y eso. Vicente. ¡Ay, mira las manos que yo te decía! Esas son las manos que yo estoy buscando. Vale, pues ahora las grabamos más de cerca. En fin, hemos llegado al homenaje al datilero. El homenaje al datilero, que son unas manos que llevan dátiles. A ver... Ahí están los dátiles enormes. A ver, me voy a dejar un poco, si no me mate yo aquí. Vale, por aquí se ve menos, pero es como el puño con los dedos, los nudillos. Y vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Yo veía estas manos y nunca sabía lo que tenían. Bueno, pues hoy ya sí lo sé. Son dátiles. Pero como estamos en Elche, pues son dátiles, que era lo lógico. Y ahora estoy buscando por aquí una tienda que vi hace un tiempo. A ver si la sigue estando. Que tenía productos típicos de Elche. Pues había un señor que fue el que me tejió, como se diga, el rosario de Palma Blanca, y tenía muchos productos. Creo que está allí, me parece que sí. Vemos el monumento La Magrana y lo vemos ahí. A ver si lo puedo enfocar. Ahí estamos. Perdona, me decías, mira, esta es la plaza de Baix. Y ahora el Ayuntamiento de Elche la ha puesto totalmente peatonal, como podéis observar. Por aquí ya no pueden pasar coches. Y aquí está el pórtico del Ayuntamiento de Elche. Esta palmera no me deja ver las banderas, pero bueno. Y ya vamos hacia casita, ¿verdad? Yes. Que hace calorcito ya. Hace un calor que no veas. Oye, mira, ya hay una torre, una columna, a la izquierda, ¿ves? Vale. Hay como una columna que parece antigua, ¿ves? Anda, pues sí, pues la verdad que no me había visto nunca. ¿Ves? Pues aquí está la puerta, que así veo el pórtico del Ayuntamiento. Voy a hacerlo por aquí. El pórtico del Ayuntamiento, Plaza de Baix. Es procedente de la Alcudia. ¡Ay, vale! Este es el Ayuntamiento de Elche, que dicen que es el más antiguo de España. ¿Ah, sí? Y esto es procedente de esta torre, o columna, perdón, es procedente de la Alcudia, columna procedente de la Alcudia. Aquí la tenemos, está clavada en la puerta del Ayuntamiento. Y ahora ya nos vamos para casa porque Gloria tendrá hambre y yo ya estoy que cuando llegue a casa voy a devorarme a mi marido directamente.